Españoles, juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey, y si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. ¡Sí! Sí.
encomienda de la Real Militar Orden de San Hermenegildo, capitán don Miguel Ángel Izquierdo Villascusa, brigada don Marcos Lorite Martínez, brigada don José Santos Martín. Recompensas. La Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco se concede por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendadas a las Fuerzas Armadas. En atención a los citados méritos y circunstancias y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1040 de 2003, se concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al coronel don Eugenio López Polo, subteniente don Antonio Llorente Miguel Ángel, brigada don José Vela Castro, brigada don David Jiménez González. Domingo Alonso Barbeito, soldado don David Manzano Caballero, personal laboral doña Elena Castillejos Martín. Se concede la Cruz de la Constancia en Servicio en la modalidad que para cada uno se indica. Cruz de Plata de la Cruz de la Constancia en Servicio, cabo primero, don Francisco Javier Argenta Fernández. En servicio, cabo don David Labrador González, cabo don Fabián Moreno González, cabo don Israel Piña Lizar, cabo don Domingo Alonso Barbeito.
nombramientos como artilleros de honor. En reconocimiento a su continua, estrecha y siempre cordial colaboración con la Academia de Artillería, en reconocimiento a su labor desempeñada al mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, y en particular por su estrecha y permanente relación con la Academia de Artillería, que es reflejo de las virtudes de la Guardia Civil, el ilustrísimo señor Coronel Director tiene la satisfacción de nombrar artillero de honor de la Academia de Artillería al teniente con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, don José Luis Ramírez de Gómez. Reconocimiento a su labor desempeñada al mando de la Comisaría Provincial de Segovia, del Cuerpo Nacional de Policía, y en particular por su estrecha y permanente relación con la Academia de Artillería, junto a su permanente espíritu de colaboración, el ilustrísimo señor coronel director tiene la satisfacción de nombrar artillero de honor de la Academia de Artillería al comisario principal jefe de la Comisaría Provincial de Segovia, del Cuerpo Nacional de Policía, don Manuel Antonio de la Fuente Martín. En su reconocimiento a su permanente espíritu de colaboración con la Academia de Artillería, fomentando de múltiples formas y siempre con la mayor cordialidad los vínculos de los artilleros con la ciudad de Segovia, el ilustrísimo señor coronel director tiene la satisfacción de nombrar artillero de honor de la Academia de Artillería al director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, don Rafael Cantalejo Sanfuentes. En reconocimiento a su dilatada trayectoria de servicio a España y a sus conciudadanos, plasmada en su actividad laboral desempeñada en la Academia de Artillería, destacando por su profesionalidad, dedicación y eficacia, el ilustrísimo señor coronel director tiene la satisfacción de nombrar artillero de honor de la Academia de Artillería al personal civil funcionario de la Academia de Artillería, don Julián Cañas Aparicio.
Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, señor Coronel Director de la Academia de Artillería de Segovia, oficiales, suboficiales y tropa del Arma de Artillería, cadetes de la Academia, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, amigos y amigas, muy buenos días. Una vez más estamos aquí reunidos, sociedad civil y miembros de las Fuerzas Armadas, ciudadanas y ciudadanos de Segovia, de nuestra tierra, unidos en torno a la celebración de Santa Bárbara,